Estamos sin audio, creo. ¿Cómo estamos del audio? Bueno, parece que hay un problema con el audio. Quiero ver, quiero hacer aquí una corrección. Regreso en un minutito, ¿sí? Creo que resuelto el problema del audio. Vamos a hidratarnos un poquito. Bueno, hechas las salvedades del caso,
comenzamos con las definiciones, ¿no? Importante, cuando vamos a hablar de disfunción eréctil, vamos a hablar de, en este caso, de Doppler de pene. Para comenzar el tema, ¿no? Es importante que se busque una adecuada, erección al momento de realizar el Doppler de pene. La intención del Doppler, lo vamos a ver más adelante, es simular cómo un hombre tiene una erección y hacer las mediciones de las presiones sanguíneas, arteriales y venosas. Debe realizarse tanto con y sin sustancia vasoactiva. La sustancia vasoactiva siempre debe ser inyectable porque tiene que garantizar el primer paso, ¿no? ¿No? Que se busque una adecuada erección. Pueden ser necesarias más de una ampolla, pueden ser necesarias 2, 3 ampollas, puede ser necesario repetir el examen en algún momento, puede ser necesario postergar el examen para otra fecha. Es necesario medir 3 cuestiones: el pico sistólico, la presión diastólica y el índice de resistencia. Siempre que le hagan un Doppler, esos 3 parámetros tienen que figurar en el examen, si no el examen no está bien realizado. Hemos visto Doppler deficientes, lamentablemente. El paciente no entiende eso cuando el médico le explica. El médico se cansa explicándole a veces. Es por eso también que nosotros estamos haciendo el vídeo, porque este vídeo ya va a quedar para posteriori. Entonces, cuando tengamos un paciente con un poco de falta de confianza en el examen, pues le vamos a dejar el vídeo para que lo vea y lo disfrute y lo interiorice y entienda si es de verdad o no lo que tiene al frente. Es una ecografía Doppler de pene adecuada. El ambiente debe ser confortable y, por si acaso, y esto es una cuestión muy conocida, no existe una estandarización sobre el Doppler en ninguna parte del mundo. No existe un estándar de cuál es la sustancia, sobre todo al respecto de la sustancia que se debe utilizar. Lo que sí se debe utilizar es una sustancia inyectable, no pastillas. ¿Ok? No pastillas, por favor. ¿Ya? Eso es importante. Bueno, avancemos, ¿no? ¿Qué es la disfunción eréctil? La disfunción eréctil, hay 2 definiciones que vamos a utilizar, ¿no? 2, la de la Asociación Norteamericana de Urología, la American Urological Association, en la cual ellos dicen, pues, que se puede explicar, ¿no?, como un impedimento en la fase de excitación que va a ocasionar una respuesta sexual inadecuada y que no va a permitir que la persona de manera constante o frecuente o recurrente, ¿no?, o permanente, ¿no?, que el varón no mantenga una erección adecuada o una fuerza que permita vencer la resistencia vertical al momento de la penetración, ¿no? No permite que haya una penetración adecuada, el pene se pone blando, o simplemente ingresa en la vagina y dentro de la vagina se ablanda y se achica. Eso es la disfunción eréctil, ¿no? Que le ha pasado a muchos varones y va a pasar a muchos varones secula seculorum, por los siglos de los siglos, porque es parte de la sexualidad del varón, ¿no? En algún momento puede tener una deficiencia en la rigidez de su erección. Eso es desde el punto de vista de la Asociación Norteamericana. Los europeos, toda la comunidad europea, dicen que es una incapacidad persistente para alcanzar y mantener una erección suficiente para permitir una relación sexual satisfactoria. Esas son las 2 definiciones, la de disfunción eréctil del libro de 2018, el panel de expertos que emitieron un documento, el documento sobre disfunciones sexuales, y la Asociación Europea, ahorita en 2021, que cito nomás, hizo un update, ¿no?, una actualización de conceptos. Las variaciones fueron muy pequeñas en realidad con respecto a la guía anterior, que si no me equivoco es de 2015, pero es parte de la medicina, es parte de la ciencia, ir actualizando, porque han habido tecnologías nuevas que han salido y se están ofreciendo como tratamientos, y ahí viene el update, porque nosotros necesitamos estar con conceptos frescos, básicos, y sobre todo tener respuestas técnicas para los pacientes, que muchas veces se dejan llevar por métodos nuevos que no necesariamente garanticen un resultado adecuado clínico, ¿no? En el caso de la disfunción eréctil, lo que tú quieres es tener una erección potente.
Y lamentablemente vivimos en esa pseudocultura del bueno, bonito y barato, ¿no? El paciente no entiendo yo por qué piensan que la medicina tiene que ser barata como una condición adecuada. La medicina no es barata en ninguna parte del mundo, ni en los hospitales, señores. Ocupar una cama de hospital supera con creces los $400 diarios. Ese es el costo unitario de uso de una cama de hospital. El que usted no pague esa cama, ese valor de $400 diarios al hospital no significa que no tenga un costo. Y eso me quedó corto, ¿eh? El análisis de costo no está actualizado. Me gustaría revisar el análisis de costo de las unidades hospitalarias, que se supone son del Estado, son gratis. Alguien lo paga, señores, no es gratis. El salario de los médicos también. Son paupérrimos, 10, $12 por hora gana un médico en este país, por si acaso. Así que eso de bueno, bonito y barato, pues ustedes tienen opciones, alternativas interesantes en clínicas, en hospitales. Si a mí me dijeran escoger entre una clínica barata y un hospital, yo escogería un hospital. Tiene un soporte de infraestructura mucho mayor. Y yo uso servicios públicos también, ¿ah? ¿Eh? Por si acaso. Eso debería ser una obligación para los políticos, ¿no les parece? Que los políticos deban utilizar los servicios públicos para que prueben de su propio chocolate, pues, ¿no? Entonces, si quieren ir al colegio sus hijos, que vayan a la nacional. Si quieren ir a la clínica, ¿no, señor? Usted es servidor público. Váyanse usted al hospital, al Menara y haga su cola. Como cualquier uno. Sin liebre, sin conejos, sin policía, nada. Ahí que se siente y que vea, pues, cómo es la salud pública. Porque es bien fácil estar arriba, tener el dinero que todos nosotros aportamos para darse las ínfulas de grandes cuando ni siquiera tienen capacidad mental para dirigir una nación. Ya saben, aquí me han dirigido eso, ¿no? Bueno, la disfunción tiene que ver mucho con el aspecto diagnóstico. El paciente nos escribe, doctor, ¿qué puedo tomar para la impotencia? Si no sé ni la edad del paciente, ¿qué le podría recomendar? ¿Y a qué llama el paciente impotencia? A veces impotencia una persona le dice, porque salió un sábado con la enamorada y no funcionó ese sábado. Sí, creo que es un problema de audio. El paciente no funciona, ¿no? No tiene una buena erección ese sábado y ya asume que tiene impotencia. Y eso no es así. Tienen que haber episodios repetidos, como decía la definición, siempre repetidos. Para efectos del diagnóstico hay una serie de exámenes que los médicos podemos realizar, ¿no? Las guías europeas y oído la música, porque esta es la primera parte del programa, la parte diagnóstica. Las recomendaciones de la Asociación Europea de Urología todas son fuertes, strong, ¿no? Buenas, grandes, aceptables y refutables recomendaciones, ¿no? Tener una historia clínica completa del paciente, ¿no? El desarrollo, considerar, miren lo importante, el desarrollo psicosexual de la persona. Desarrollo psicosexual. No solamente cómo está actualmente de afectado por su sexualidad, sino cómo fue su desarrollo de joven, cómo fueron sus primeras experiencias, con quién tuvo sus experiencias. Si tiene situaciones de estrés, de ansiedad, sus aspectos culturales, ¿no? La religión juega una parte muy importante en la sexualidad del hombre y de la mujer. Muchas veces nos pone muchos mitos, tabúes o frenos o reparos que hace que no disfrutemos de la sexualidad y eso puede afectar definitivamente en el desempeño sexual del varón. Entonces, todo eso es importante. Por eso las consultas no pueden durar, pues una consulta de medicina sexual no puede durar 10 minutos. No hay manera. No hay tiempo para conversar sobre esto, nomás solamente de la parte médica. Miren lo importante, lo que nosotros hacemos. Nosotros cuando tenemos un paciente que va a ser evaluado, nosotros tenemos un paciente que va a entrar en un tratamiento urológico por disfunción eréctil, siempre validamos su disfunción con un cuestionario. Siempre a la entrada, al inicio, la primera consulta o la segunda consulta, el paciente tiene que tener un cuestionario de síntomas sexuales, de eyaculación y de erección, porque eso nos va a guiar en el tratamiento y en el diagnóstico para ver si se está recuperando. Por ejemplo, si vas a hacer un tratamiento con plasma, con ondas de choque,
Tienes que hacer un cuestionario anterior y eso es una recomendación poderosa, fuerte, interesante, ¿no? Strong recommendation for the diagnosis evaluation, diagnostic evaluation of erectile dysfunction. O sea, son recomendaciones intensas, fuertes, grandes recomendaciones que debe considerar el urólogo, el médico general para hacer el diagnóstico de disfunción eréctil. Un cuestionario. Y yo le preguntaría al auditorio que nos está escuchando en este momento, ¿cuántos de ustedes que han tenido una evaluación por disfunción eréctil han tenido les han realizado un cuestionario de disfunción eréctil? Me gustaría, ¿no? Mis pacientes todos tienen el cuestionario en la mano, porque se los mandamos por enlace para que lo impriman y luego de imprimirlo lo desarrollen y luego de desarrollarlo lo comenten conmigo en la consulta. Me lo envían para yo ver cómo va la evolución del paciente. Es importante entonces tener este concepto base, ¿no? Del cuestionario de síntomas sexuales, ¿no? Otra cosa que muchas veces se pasa por alto y llama mucho la atención es el hecho de el examen clínico. El examen clínico es fundamental para que el médico logre determinar si existe algún tipo de alteración anatómica que pueda estar afectando la sexualidad. Por ejemplo, sin ir muy lejos, el examen te puede revelar la presencia de un varicocele, ¿no? Ustedes conocen el varicocele. Pues el varicocele, que es la dilatación de las venas, ya está demostrado que puede afectar el desempeño sexual del varón. Y, sí, señores, estamos en vivo. Me preguntan si estamos en vivo. Estamos en vivo. Son las 17:17. Uy, ahorita viene el temblor. 17:17 de la tarde, ¿no? 5:17 de la tarde del día 3 de junio de 2022. Y estamos en vivo. Estamos compartiendo con ustedes este tema de Doppler de pene. Ahorita recién estamos hablando de la parte diagnóstica, ¿no? Es importante conocer entender la parte diagnóstica. Entonces, como veíamos, primero, una historia clínica, utilizar un cuestionario. Yo sí les recomiendo un cuestionario y un buen examen clínico. Luego de ahí viene la segunda parte de la evaluación que ya se va a complementar en una siguiente etapa, que es la solicitud de pruebas. ¿Qué pruebas se utilizan? Las pruebas que tengan que ver con la sexualidad, la testosterona, un perfil lipídico, azúcar, ¿no? En caso de gente con obesidad o con antecedentes de diabetes, hemoglobina, glicosilada, es bastante, o sea, puede ser un estándar, pero se tiene que aislar, se tiene que diferenciar paciente por paciente, porque probablemente tengamos, no sea igual en todos. Por ejemplo, los factores de riesgo, ¿no? Si fuma, si consume licor, si consume marihuana, cocaína, todo eso se tiene que cocinar en historia clínica. Y en ocasiones, algunos exámenes diagnósticos especiales para disfunción eréctil, ¿no? Que es justamente uno de esos exámenes del que vamos a hablar. Entonces, la Asociación Europea, como ustedes ven ahí, la chica sonreía, que así era, ¿no? La chica está diciendo, que caramba, así era, todo eso hay que hacer, todo esto de acá, ¿no? Es lo que está diciendo la chica, ¿no? Todo esto de acá hay que hacer, ¿en serio? Todo eso tiene que hacer mi novio para saber si tiene problemas de erección. Eso es lo que quiere decir la chica, sí, está sorprendida. Dice, caramba, no sabía que había que hacer tanta cosa, ¿no? Tan complicado. No es complicado, si estamos hablando de la salud sexual de una persona. Desde el punto de vista de la Asociación Norteamericana de Urología en cuanto a diagnóstico, esto ha sido publicado hace poco, está aceptado para publicación en 2018, si no me equivoco, se publicó el mismo año, ¿no? El propósito de la guía es proveer o proporcionar una estrategia clínica suficiente para el diagnóstico y tratamiento de la disfunción eréctil. Y ellos nos dejan unos estamentos, ¿no? Su decálogo, digamos, ¿no?
que ahí está en grande, que el moreno está muy soñando, el decálogo, ¿no? En primer lugar, todos los hombres que tienen problemas de erección deben ir a una evaluación médica, sexual, historia psicológica, examen clínico y exámenes de laboratorio. Lo mismo que decía la guía anterior. Ojo, importante, historia psicológica, eso no le hacen, ¿no? Me gustaría que me respondan que han tenido evaluación si por disfunción eréctil, si el médico les ha hecho la correspondiente evaluación psicológica. Tiene que ir a un psicoterapeuta, sobre todo cuando son jóvenes. Segunda parte de la guía. Deben realizar cuestionarios, igual que la Asociación Europea. Dicen, hay que ver cuestionarios para ver la severidad del cuadro, para ver cómo va el tratamiento, lo que les decía yo, y para ver qué más podemos hacer con nuestras guías al futuro, importante. Entonces, nuevamente, una buena evaluación clínica, una buena anamnesis, una buena evaluación psicológica asociado aquí, nuevamente en las guías norteamericanas, asociado a una aplicación de cuestionarios. ¿Cuántos de ustedes que tienen problemas de erección han resuelto un cuestionario? Tercero, los hombres que tienen este problema deben ser evaluados en ocasiones por enfermedad cardiovascular. Esto va sobre todo para los jóvenes que tienen disfunción eréctil, que es raro en un joven. Hay varios estudios que han demostrado que la disfunción eréctil en el joven puede ser un factor predictor de infarto dentro de los primeros 10 años de presentar el primer episodio. Así que mucho cuidado con ello. Un cuarto statement, que es lo mismo que decían los europeos, ¿no? Hay que hacer pruebas, ¿no? De sangre, testosterona. Y por último, una evaluación especializada, que es de lo que nosotros vamos a conversar hoy en el programa. Entonces, vamos a hablar, estamos hoy día en Hablemos y hoy día vamos a conversar sobre el Doppler de pene, ¿no? Estamos en la parte introductoria. Sí, yo creo que sí, aunque ya van 22 minutos, ¿eh? Estamos viendo que hay unas cuestiones necesarias para el diagnóstico y vamos a ver algunas cosillas del tratamiento antes de entrar de lleno a lo que es Doppler de pene. Regreso en unos segundos. Bienvenidos a Urología Peruana. Con nuestros médicos podrás resolver tus problemas de próstata, cálculos, incontinencia, dolor pélvico crónico y disfunciones sexuales. Con nosotros podrás realizar tus consultas en línea o de manera presencial. Recuerda que contamos con protocolos estrictos de bioseguridad. Atendemos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche. Somos Urología Peruana, una familia de urólogos al servicio de tu salud. Y sí, pues, sí. Somos una familia de urólogos. Mi padre, mi hermano, somos los tres urólogos. Bueno, mi padre ya está allá en el cielo. Pito lindo, un abrazo. Un mes más mayo se cumplió, un mes más de su fallecimiento. ¿Cómo es el tratamiento? Pues es bastante complejo, ¿no? Hay que ver muchos factores, pero generalmente, y esto es lo fundamental del tratamiento básico, inyecciones, dispositivo vacío, pastillas. Y si nada funciona, prótesis, ¿ok? Pastillas, ¿no? La terapia oral, que todos conocen, vacío, dispositivo vacío, inyecciones, y si nada funciona, prótesis. Yo no veo, por aquí, ¿ok? Una indicación, por ejemplo, de células madre, no hay, ¿no? Por acá hay un pedacito, ¿no? Donde se sale de la línea y dice, onda de choque, ¿no? Shock wave, ¿no? Onda de choque de bajo intensidad, ¿no? Con o sin pastillas, ¿no? Como un coadyuvante, no es un tratamiento estandarizado, ¿no? Y ya finalmente cuando no funciona, la prótesis, ¿no?
las recomendaciones para la disfunción eréctil del mismo documento para el tratamiento, ¿no? Primero, el paciente tiene que entender que la medicina es la primera opción. Muchas veces se toma de la manera inadecuada, lógicamente no funciona. O se automedica, ¿no? Tiene que haber una evaluación y un asesoramiento y una psicoterapia, sobre todo en el joven. Tiene que haber, el paciente joven es muy resistente a la terapia convencional, a la terapia psicoterapia. Entonces, no quiere ir, el paciente niega la eficacia de la terapia psicológica, cuando el problema en el joven principalmente es ese, ¿no? Nuevamente lo llegan a superar solos, inclusive. Luego de ello, las recomendaciones de los cambios de vida y utilizar las pastillas, ¿no? Los inhibidores de la fosfodiesterasa, 5-fosfodiesterasa, ¿no? El tadalafilo y el tenafilo, los más conocidos, ustedes los conocen muy bien, como una primera línea de opción, ¿no? Luego de ello, una siguiente línea de acción es la utilización de inyecciones intracavernosas, ¿ok? Y cuando no haya una adecuada respuesta ya ni con pastillas ni con ampollas, se coloca una prótesis como un grado alto de recomendación. Ahí están, strong, weak, ¿no? Débil, fuerte y débil recomendación. Las ondas de choque, ¿no? Que hablan muchísimo, que te va a recuperar los vasos sanguíneos, que te va a crecer otro pene, que te va a crecer más nervios. Bueno, eso no es tan cierto. Hay algunas cuestiones que son importantes. Las ondas de choque tienen un grado de recomendación débil y es para casos leves. Ojo, las ondas de choque no son para problemas psicógenos, no van en jóvenes, no sirve, no tiene ninguna aplicación. Joven, es un pene joven, un pene nuevo, no tiene falla. Y tampoco en una persona que tiene pues 60, 70 años, que es hipertenso, diabético, ha consumido mucho licor o ha fumado muchos años durante toda su vida. Entonces, si tiene un tejido cavernoso, un tejido esponjoso, bastante, un tejido eréctil, ¿no? Bastante comprometido. Eso no se va a resolver con ondas de choque. Es gastar dinero de manera innecesaria. Ondas de choque tiene indicación, yo ya lo he dicho personalmente, como un coadyuvante. Te va a ayudar a la pastilla, te va a ayudar a la ampolla, ¿no? Pero no te va a ayudar, pues, a la cuestión mental y tampoco te va a ayudar cuando el pene ya no tiene manera de levantarse, porque ya el tejido eréctil está muy dañado. No solamente se trata del vaso sanguíneo, sino de la arquitectura del pene, de la albuginia del pene, de la arquitectura que va a hacer que no se ponga blando el pene. Depende de muchos factores, no solamente del vaso sanguíneo. Eso es un grave error. Los nervios no se vuelven a regenerar, pues no te van a crecer más nervios, eso no existe. No hay más neuronas. Uno nace con un número de neuronas y desde el nacimiento hasta la muerte van muriendo las neuronas. Nada las reemplaza. Donde hubo una neurona, no va a haber otra neurona. Si esa neurona fallece, esa neurona no aparece nunca más. Entonces, no podemos decir que hay una regeneración de neuronas. Puede haber alguna mayor conexión de repente. Pero todo eso está en estudios y está actualmente en evaluación. En cuanto al tratamiento, ¿qué dice la Asociación Norteamericana de Urología? Pues ellos también dicen, ¿no? Hay que ver desde el punto de vista mental. Salud, mental health, ¿no? Salud mental health, ¿no? Quiet Riot era, ¿no? El grupo de mental health, canción. Ok, a evaluar las comorbilidades, obesidad, tabaquismo, cigarrillo, marihuana, cocaína, ¿no? Licor, ¿no? Utilizar una pastilla de inicio como tratamiento de primera línea, ¿no? Tadalafilo y sildenafilo, esas dos, ¿no? Tuvo una gran recomendación, ¿no? ¿Qué más? El tratamiento debe ser titulado, ¿no? No es estándar, no es que usted va a tomar 20, el otro toma, y todos los pacientes toman 20, algunos con 10 de miligramos de tadalafilo les va muy bien, otros necesitan 200 de sildenafilo, ¿no? Y gradualmente va perdiendo efecto la pastilla, sobre todo en el diabético, ¿no? Hasta un 30, 30, 35% de pacientes que usan pastillas no mejoran con el tratamiento
para la erección, y esto en los diabéticos supera el 50%, o sea, más de la mitad de los diabéticos no les va a mejorar mucho la erección con la pastilla, o gradualmente y rápidamente van a comenzar a perder el efecto de la pastilla. Entonces, en el diabético no se cumple esto, ¿no? Y bueno, por último, igual, ¿no? Se puede utilizar un dispositivo de vacío, eso se utilizan con bastante efectividad desde el año 2008 en adelante, con súper efectividad para el tratamiento de disfunción eréctil. Es un tratamiento que está considerado en las guías norteamericanas y en las europeas, y va muy bien. Si no mejoras con eso, pues sí puedes pasar a las ampollas, y ya si no mejoras con las ampollas, que es la previa, digamos, podrías pasar a utilizar una prótesis peñana. Ahora, desde el punto de vista de ondas, ¿no? Las ondas de choque, miren lo que dicen las guías de ahorita, 2001, ojo, estamos hablando, ¿no? Son consideradas bajo investigación, y el plasma rico en plaquetas, por aquí está PRP, 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 en investigación, ¿ok? Y las células madre en investigación. Entonces, el punto 23, 24 y 25 con respecto a células madre, ondas de choque y plasma rico en plaquetas está en investigación. Que esté en investigación no significa que no funcione, pero está en investigación. Y si no funciona, esa va a ser la mejor excusa de decirle, bueno, está en investigación, hay algunos pacientes que no funcionan. En su caso no funcionó. Es por eso que lo que se debe desarrollar para el tratamiento de la disfunción eréctil es una estrategia. Una estrategia que te permita enfocar el problema del paciente y resolver el problema del paciente. Y esa estrategia nosotros le denominamos PIDE, ¿no? Que es un protocolo integral de disfunción eréctil en el cual nosotros nosotros le evaluamos al paciente desde el punto de vista del corazón, del pulmón, si es necesario, ¿no? Por ejemplo, los que han tenido COVID tienen limitación respiratoria, ¿no? Las personas con asma, gente que tiene POC necesita una evaluación pulmonar, porque así como está el pulmón, así también está el cavernoso, no llena bien sangre. El endocrinólogo, cuando hay obesidad, cuando hay dislipidemia, pues lo mandamos a que nos dé una mano el cardiólogo. Afinamos el automóvil para que quede en perfectas condiciones para el tratamiento de la disfunción eréctil. Y a eso le sumamos nosotros estrategias médicas, ¿no? Psicoterapia, cuando es necesario. No todo se aplica a la vez, ¿no? Psicoterapia, ultrasonido, magnetoterapia, ondas de choque, plasma, todo lo que le pueda beneficiar al paciente, pero no todo a la vez, no todo en el mismo momento y no todo con los mismos resultados y en diferentes pacientes. Hay pacientes que van muy bien con ondas, ¿no? Que les ayuda bastante a recuperar función eréctil. Hay pacientes que no les va a servir para nada. Uno tiene que ir dándose cuenta. Hay pacientes que tienen, ¿no?, el enfoque funcional desde el punto de vista del piso pélvico, ¿no? Tienen una musculatura débil que no le ayuda a cerrar mucho y evitar la fuga venosa. Un joven con debilidad muscular es terrible. Hay jóvenes con hipotonía en el piso pélvico. Entonces, hay mucha cosa acá para investigar. Entonces, lo que necesita el paciente es un protocolo, no un tratamiento. Ya tenemos, vamos a conversar de onda de choque con un brasileño que se ha animado a hacer la charla con nosotros. Es un colega mío de Río Janeiro. Y él va a conversar con nosotros desde el punto de vista de onda de choque. Mucho de lo que les he dicho se los va a decir él. Habla bien español, así que no va a haber problema. Y por acaso, si hubiera necesidad, por ahí que yo haga alguna traducción. Pero es muy sencillo de entender. Y él va a comentarles cómo evolucionó la onda de choque en Brasil. En Brasil también fue un boom. Y hay urólogos que lo utilizan muy bien, le va muy bien. Y hay urólogos que lo utilizan, la mayoría no son urólogos, fisioterapeutas o
estéticos, ¿no? No entendí por ahí por qué un estético se metió a hacer un derecho que en pene, pero bueno, nos lo contó, ¿no? No tiene resultados adecuados, ¿no? Hay resultados muy buenos y hay resultados muy fallidos, y eso tenemos que verlo en... Lo vamos a conversar con él en un programa de Doppler. Él es especialista en disfunciones sexuales, específicamente el Doppler, pues, ¿no? Ya sabes, bueno, estamos sin Hablemos hoy día en nuestro programa de tarde, 5 de la tarde, gracias a Urología Peruana, nuestro programa Bandera llega hacia ustedes y vamos a darnos un minutito para hidratarnos. Bienvenidos a Urología Peruana. Con nuestros médicos podrás resolver tus problemas de próstata, cálculos, incontinencia, dolor pélvico crónico y disfunciones sexuales. Con nosotros podrás realizar tus consultas en línea o de manera presencial. Atendemos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche. Recuerda que contamos con protocolos estrictos de bioseguridad. Somos Urología Peruana, una familia de urólogos al servicio de tu salud. Bueno, ya entramos ya de lleno al tema. Bastante buena la introducción. Ya saben que hay cosas que no hay que hacer y hay cosas que hacer. Y bueno, vamos de lleno al tema, pues, ¿no? El Doppler, vamos a entrar a hablar de Doppler. El Doppler de pene, conocido también como duplex de pene. En Estados Unidos le conocen como duplex, ¿no? Decime el duplex, ¿no? Muchos hablan de duplex, no lo conocen como, no lo utilizan el término, no utilizan el término ecografía ni Doppler, ¿no? Es el duplex, pina el duplex. No, es un método diagnóstico no invasivo que se utiliza en la evaluación de varones que tienen o que presentan disfunción eréctil, ¿no? Ese es un Doppler de pene, ¿no? Se utiliza para eso, no solamente para eso, ¿no? Entonces, ¿para qué lo utilizamos? Cuando el paciente tiene una mala respuesta a la medicina, cuando el paciente no puede, o sea, toma medicina y no logra mejorar con la medicina. Lógicamente hay que ver problemas psicógenos siempre, ¿okay? Sobre todo en jóvenes, lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, a los jóvenes no hay que estarles sobremedicando, la mayoría de las veces no es necesario, más que al inicio. Otra indicación es cuando uno está sospechando que hay una disfunción eréctil de causa vascular, el pene está fallando, el vaso sanguíneo del pene es el que está fallando, ¿ok? Cuando tienes enfermedad de la Peyronie de cajón, porque la enfermedad de la Peyronie no solamente se caracteriza por la curva, sino que muchas veces el paciente tiene disfunción eréctil, acuérdense que es persona de más de 55 años. Entonces, esta enfermedad puede hacer que la persona tenga, aparte de la disfunción de por pene curvo, pene torto, como dicen los brasileños, penis torto, un pene curvo también puede tener un problema de erección, entonces es importante evaluar, pero ni siempre, porque pero ni puede ir a necesitar la prótesis también. Y por último, en algunos casos de disfunción eréctil psicogénica que no quede muy claro, ¿no? Ahí estamos pues con Perito, con Paul, está Paul, es un colega americano, y mi hermano Fernando. Estamos en una rotación de Estados Unidos. En uno de nuestros periplos, es el hospital de Coral Gables. Tuvimos una vasta sesión de colocación de prótesis en aquella foto, ¿no? Unas 14, 15 prótesis, ¿no? El Doppler de pene es una prueba de imagen, pero también es una prueba funcional, ¿no? Te dice si está funcionando el pene. O sea, es una ecografía como todas que ustedes han visto. Pero generalmente las ecografías, si uno las hace... uno generalmente le va a encontrar el gustito y le va a dar un objetivo más allá que una foto o que la toma de medición de un volumen, en el caso de la próstata, por ejemplo. Si uno puede ver, por ejemplo, cuando uno hace una ecografía de vejiga, que están eyaculando los uréteres, por ejemplo, si uno toma detenimiento, ¿no? Bastante divertida la ecografía. En el Doppler nos ayuda también a respondernos una gran pregunta, ¿no? ¿Será que está funcionando bien ese pene? Por eso que el Doppler ayuda, por el Doppler, por esta ventaja que tiene de darnos color, nos puede identificar cómo los vasos sanguíneos cambian
ante el estímulo, en este caso sexual, ¿no? Producido en este caso por una ampolla que produce una erección. Entonces eso ayuda a ver la hemodinámica del pene, cómo cambian estas arterias y venas durante la erección y la flacidez, para ver si se parece a lo normal o sale de lo normal, ¿no? Si hay un problema en la arteria o en la vena. Para eso es este examen, para ver si el pene, ustedes saben, ¿no? Ustedes saben, se los he explicado muchas veces, ¿no? Ustedes saben que cuando tenemos el pene, ¿no? El pene cuando está en flacidez, ¿no? La sangre entra por la arteria y se va por la vena. Pero cuando el pene se erecta, ¿no? El pene se erecta, cuando el pene está en erección plena, ¿okay? La sangre entra en una gran cantidad, pero sale en muy poca cantidad. O sea, entra mucha sangre por la vena, por la arteria, perdón, hincha, ingurgita en los cuerpos cavernosos. Y a la hora de salir, esa ingurgitación hace que se cierren los cuerpos cavernosos, así se aprieta la salida de la vena y se produce la erección. Es un mecanismo activo y dinámico, ¿no? En realidad es un mecanismo pasivo la erección, más que activo, ¿no? Pero en términos generales se activa el sistema completo, hormono sensitivo, hormono vegetativo, hormono neurológico, ¿no? Y esto ayuda, pues, este examen a ver si está funcionando bien el pene, ¿no? Y te ayuda a ver problemas como un problema de las venas, ¿no? Un problema, lo que llaman fuga venosa, ¿no? Un problema de la arteria, una insuficiencia arterial. Si hay alguna, lo que llamamos los médicos, shunt. Si hay fibrosis y si hay placas y desviaciones de la peronía. Para hacer este examen es importante, es vital que haya un ambiente adecuado, ¿no? En primer lugar, debe ser un lugar calmo, ¿no? Tiene que haber pocas personas para evitar el denominado factor simpático. El factor simpático no es que el médico tiene que ser simpático, la secretaria tiene que ser guapa, eso no es, es del sistema simpático. El paciente usualmente, el hacer el examen lo pone ansioso y eso va a hacer que el Doppler no obtenga los resultados adecuados, ¿no? El efecto simpático hace que no se relaje adecuadamente la musculatura lisa y no se produzca una erección buena ni con la ampolla, menos con la pastilla, ¿ok? No con pastillas, es con ampollas, por favor, ¿ok? Debe ser una zona tranquila, cómoda, ¿no? Con un clima controlado, ¿no? Temperaturizado. Me pregunto cuántos consultorios del Perú que hacen Doppler de pene tienen estas características. Porque la mayoría de las veces uno ve que entra, sale la enfermera, entra, sale la técnica, entra, sale el doctor, se olvidaron de la ampolla, no encontraron el gel, ¿no? Eso habla mucho. Eso se tiene que evitar. Por eso me pregunto, ¿en cuántos de los lugares donde se hace Doppler se cumple con esta premisa, que es importante? Por si acaso, esta es una recomendación, ahí está el enlace. Nada más y nada menos, y la foto es también de la Asociación Internacional de Medicina Sexual. De ahí viene esta parte de la charla. Entonces, todas estas recomendaciones se tienen que cumplir para que el examen salga lo mejor posible. Hoy día estamos hablando de Doppler de pene para los que recién se están enganchando. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se debería hacer? Entonces, estamos hablando recién del ambiente donde se hace y es importantísimo. Por eso se tiene que limitar el personal circulante. A veces hay que ayudarnos con revistas o con vídeos, debe contarse con eso. Y luego los implementos e insumos necesarios tienen que estar a las manos, pues, ¿no? No podemos estar con lo que decía hace un ratito, buscando la sonda, buscando la crema, la sinocaína, ¿no? Tiene que estar todo a la mano. Usualmente se utiliza un Doppler color, siempre colorido, color de entre 7.5 a 15 MHz. Y siempre hay que tener un tensiómetro en las manos. Estamos poniendo un vasoactivo que puede hacer que haya taquicardia, ¿no? El paciente puede tener alguna complicación, puede tener priapismo. Cuidado con eso, no es hacerse nomás y nos vamos para la casa. La erección se puede quedar 6, 8, 10 horas y es peligroso. La sustancia que se coloca para provocar una erección tiene que ser una sustancia que logre la erección lo suficientemente dura,
potente, tiene que ser una erección plena, dura, potente, como está usted acostumbrado a tener erecciones con la pareja en casa o como cuando se masturba, tiene que ser dura la erección. Si el pene está mole, como dicen los brasileños, no mole, está mole, está blando, está ahí, está brocha, ¿no? No, está ahí que se mueve, que no tiene una buena consistencia. Todos los varones conocemos cómo es una erección, todas las mujeres conocen cómo es una erección, ¿no? Las personas que han tenido actividad sexual con su pareja saben cómo es una erección plena, dura, ¿no? Eso es lo que busca la ampolla, ¿no? Porque eso es lo que está buscando medir en ese momento, en el momento de máxima dureza, cómo se comportan las venas y las arterias. Entonces, se necesita una buena erección. Y eso solamente se logra con un ambiente adecuado, esa es la característica del ambiente, y con una sustancia adecuada, en este caso, tiene que ser inyectable, no con pastillas, ¿ok? Más adelante vamos a ver esto, pero no se usan pastillas, no sirve. Por más que encuentres un artículo por ahí que diga que sí funciona, las personas que han hecho Doppler con pastillas, que me están viendo, me gustaría que opinen, porque nosotros hemos visto varias personas que han hecho su Doppler con pastillas y el Doppler no ha reflejado lo que el paciente o el médico quería, ¿no? Se han hecho falsos diagnósticos, por ejemplo, de fuga venosa. Y uno lo sospecha porque hay un rango en los parámetros que nos puede decir que estemos ante un pseudo diagnóstico de fuga venosa. Y eso se ve muchísimo en jóvenes, muchísimo. Los que hacemos Doppler sabemos que muchas veces el paciente no reacciona bien a la sustancia. Por eso se necesitan 2, 3, 4 ampollas. Y a veces hay que postergarlo. Hay que decirle, ¿sabes qué? Ven otro día, ¿no? Lo vemos muy muñequeado, muy ansioso al paciente. Tiene que venir más tranquilo. Entonces, todo eso va a afectar en el resultado. Lógico que si le pones la ampolla y sale perfecto el resultado, olvídate, genial, acabamos el trabajo que queríamos y nos vemos, ¿no? Pero eso no siempre sucede. Es un examen bastante, bastante útil, pero se tiene que hacer. Y no hay estándar, lo vamos a ver un poquito más adelante. No hay estandarización entre los médicos, inclusive, ¿no? No hay consenso de la sustancia utilizada. El consenso sí es que debe ser inyectable, ¿ok? No en pastillas, pero hay varias mezclas de sustancias. Ahí la vamos a ver más adelante. Y en ocasiones, esto es en el joven, se puede utilizar, ¿no? Eso se da vía oral, una pastillita de fentolamina, 2 miligramos vía oral, y eso le va a ayudar a quitar un poquito la ansiedad o el estrés que le produce el examen al varón. Pues sí, ya estamos hablando de Doppler peniano. No he visto muchas preguntas, espero que les esté interesando el tema. Esta prueba del Doppler peniana es la prueba que los urólogos utilizamos para el diagnóstico de la fuga venosa o de la insuficiencia arterial que podría estar indicando que el paciente tiene una disfunción eréctil severa. Ya sabes, si quieres preguntar, indícanos tu edad, tu tiempo de enfermedad, tus síntomas principales. Igualmente, si quieres escribirnos o llamarnos, está el 989-662-887, WhatsApp, y el teléfono del 332-4009, 332-4009, para que hagas tus preguntas y comentarios, o también para que separes una cita con nosotros. Recuerda que podemos atenderte en línea si vives lejos. Si vives a la distancia, permítame un minuto para saludar a la gente de Tumbes y de Tacna, que siempre nos escriben, a la gente de Huánuco, de Cusco, de Puno, a la gente de Abancay, de Chimbote, de Ica, de Chincha, a Guarmey, me dice, sí, de Guarmey, que nos han escrito en esta semana, ya estamos viernes. Yo sigo trabajando hasta el domingo, por si acaso. Hoy día ha sido el día de la bicicleta, mi día, y me lo he pasado trabajando. No me subí a mi caballito de metal por estar trabajando, obviamente. Entonces, gracias a todos nuestros seguidores, a los del distrito de Lima, que siempre nos están escribiendo. Acuérdense que pueden hacer todas sus preguntas durante cualquiera de nuestras publicaciones en Facebook o en el YouTube. Vamos a siempre tratar de resolverlas. Y también al WhatsApp, que nos escriben bastante, ¿no? Bueno, estamos en nuestro programa, ¿no? Y por ahí hay una respuesta. Te prometo responderla en un ratito, mi amigo. Espérame un momentito que tenemos que hidratarnos un poquito. Mientras les dejo un consejito sobre esto que se ha vuelto un boom también, la faloplastia. Ah.
Si tienes un problema de erección, de eyaculación, si crees que lo tienes chiquito, si crees que lo tienes muy grande, si se está curvando, si has perdido la rigidez, escríbenos, que no te apene. Bueno, seguimos en el programa. Parece que había un problemita ahí de audio, también me dicen los chicos, pero bueno. ¿Cómo es la ecografía entonces, no? No creo que nos dé tiempo para ver tantas fotos, ¿ah? Vamos a tratar de cumplir con las fotos, ¿no? Vamos por ahí, nos han preguntado. José, ¿no? A ver, ¿qué dice José? Buen día, me hice el examen, me dolió mucho y no conseguí una erección rígida, así es válido, decía... Es decir, tenía mucho frío y antes del examen no tenía ese problema, tengo 37 años. Bueno, primero, paciente joven de menos de 40 años, factor psicológico. Primero hay que evaluar al piloto, software. Segundo, dependiendo del grado de erección, se puede pedir un Doppler peniano. El Doppler peniano se tiene que hacer con una ampolla, no sé si te la han hecho con una ampolla. A veces hay que repetir el examen. Y tiene que ver con todos tus factores de riesgo, pues obesidad, o sea, si eres gordito, si fumas marihuana, si usas cocaína, si consumes licor abundante cantidad, si fumas empedernidamente, lógicamente vas a tener problemas vasculares, ¿no? Si tienes los lípidos en el techo trepados, ¿no? Dislipidemia severa, si tienes el azúcar muy elevada, pues también vas a tener alteración sexual. Sobrepeso, síndrome metabólico, pues sobrepeso, hipertensión, diabetes, exceso de azúcar, exceso de lípidos, grasas, ¿no? Eso va a afectar definitivamente sustancias tóxicas y dañinas para el pene. El cigarrillo es dañino para el pene, igual que el licor en excesivas cantidades. Entonces, todo eso hay que evaluarlo antes, ¿no? El resultado va a depender de eso y cuando es una persona joven, usualmente se repite el examen en otra unidad y si sigue saliendo un problema de insuficiencia venosa o arterial, hay que ir al cardiólogo. Yo revería el caso, ¿no? Me gustaría saber dónde te has hecho. José, ¿te hicieron la ecografía con pastillas o con ampollas? Eso no me lo has respondido. Bueno, mientras me respondes, con pastillas o con ampollas, yo voy avanzando con la charla. Bueno, ¿cómo es esto de la ecografía entonces? ¿Cómo se hace la ecografía? En primer lugar, bueno, se hace en el pene, lógico. Lo mal del pene, la ecografía del pene, ¿no? Uno va a buscar las arterias con el transductor y ¿estuvimos en la mañana hablando de esto? No estuvimos hablando de eso. Uno va a buscar en la ecografía con el transductor, ¿no? Uno generalmente se comienza a la mitad del cuerpo, del pene, y uno va bajando hacia la base, hasta el ángulo peno-escrotal. Ese es el punto de reparo, ¿no? José, si es ampolla, ¿qué te han puesto? ¿No? Papaverina sola, Trimix, Bimix, va a depender, ¿no? Generalmente va bien con Trimix o con el prostadiglo, la papaverina sola no ayuda mucho, ¿no? Por eso va a depender qué te han puesto, ¿no? Tú has visto dónde compraste, qué medicamento te pusieron, qué dosis te pusieron, a veces se tiene que duplicar o triplicar la dosis, ¿no? Es importante saber eso, ¿eh? Bueno, la sonda hay que girar un poco, en 60 grados, para ver el efecto de rebote del latido. Y pues tienen que medir pues las presiones sistólicas, las diastólicas, el índice de resistencia, los tres puntos principales. No basta uno, son los tres, ¿ok? Y una vez que se mide, se tiene que repetir. Y normalmente se toma a los 5, a los 10, a los 15, a los 20, a los 30, a los 40 minutos. O sea,
El examen dura un chorro, no es un examen de 5 minutos. No, señores, no. Se toma cada día, sobre todo cuando hay fuga, se tiene que tomar varias veces, 5, 10, 15. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Ok. Y después de eso hay que esperar que baje el pene y hay que hacer una ecografía en modo B, se llama, para ver si hay alguna alteración, si hay una placa de peroní, eso, ¿no? Hay que ver el pene sin sustancia vasoactiva. Entonces, tiene sus etapas, no están así nomás, ¿no? Bueno, no vamos a poder acabar definitivamente. Yo le prometo culminar la charla la próxima semana. Vamos a hablar de lo mismo, pero solamente nos vamos a centrar en el Doppler. Voy a avanzar un poquito, pero no vamos a acabar definitivamente, porque es demasiada información, ¿no? Esto es lo que nosotros vemos, ¿no? Este es un corte transversal, ¿no?, del pene, ¿no? Lo que buscamos, las arterias cavernosas primerito, ¿no? En la vena dorsal, las arterias cavernosas, y eso es lo que buscas, pues, ¿no? Las cavernosas, acá se ve bonito, pues, ¿no? Con el Doppler de color, las helicinas, pues, ¿no? Entonces uno va bajando hasta el ángulo penoescrotal. Penoe con escroto, más o menos este nivel, donde uno hace, casi llegando a la base, donde uno hace, ¿no?, la ecografía, y va a obtener los mejores valores, ¿no? Ahí está el angulito que le decía en 60 grados, ahí está, ¿no? Y las arterias cavernosas, ven aquí, estas de acá, ¿no? Una y dos, hay dos líneas así delgaditas, ¿no? En su estado basal, pues cuando están todavía dormiditas, ¿no? El pene en flacidez, ¿no? Y acá ya hay algo de latido, ¿no? Se está recuperando. Acá estamos en cuánto, no lo leo, en menos de 20. Claro, esto está en reposo todavía, ¿no? Está el valor, estos son los valores que nos va a dar el sistólico y el diastólico. Un poco más adelante lo van a ver ustedes un poquito más, ¿no? En la fase flácida, ¿no? Ahí está el pene, entra sangre y no hay resistencia venosa. Entonces, eso, lo que estás viendo es prácticamente arterial. Sístole, tum, tum, diástole. Sístole, diástole. Latido fuerte, latido débil. Tum, 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 tum. Sístole, diástole, ¿no? Entonces, en la fase sistólica, buscas el pico máximo, es en el basal, cuando está flácido, el pene muerto, ¿no? Dormido, ¿no? Y ahí uno se da cuenta porque los rangos son de menos de 15. Entonces el pene está en flacidez y la curva es así como volcancito, ¿no? Uno se da cuenta, ah, esa es una foto. Solamente con ver la foto uno ya sabe que está. Cuando ves así los volcanes, así como del Space Invaders, ya. Del Space Invaders, ya. Ahí entonces uno dice, ah, ya, esa es la foto en flacidez, ¿no? Después comienza a llenarse, ¿no? El pico se eleva, ¿no? Acá estaba más chatito, miren. Acá se eleva ya, la presión sistólica aumenta, el latido mayor aumenta, ¡tum! 53, miren, ¿eh? ¡Tum! ¡Tum! Y hay resistencia todavía en la diastólica. Hay resistencia baja, ¿no? Esta es la resistencia, ¿no? ¡Tum! Entonces tiene forma de una onda bonita, ¿no? Se ve armónico, bonito, ¿no? Ya llenó, ¿no? Lo que era ahí separadito, ¿no? Hay un silencio. Aquí ya comienza a llenarse, se ve bonito, ¿no? Ah, está reaccionando la sustancia. Uno ve la ecografía, el paciente cuando lo ve se emociona, pues dice, mi pene está reaccionando, doctor. Uno ve que hay una reacción. Entonces, no está mal, no está muerto el pene, está respondiendo a la sustancia. Está bueno, entonces, ¿no? Doctor, está yendo bien. Sí, sí, joven, pero espérese un poquito. Pues no, hay que ver los valores. Una vez que llega la fase llenado, llega la fase máxima, o sea, cuando ya el pene va a llegar a ponerse duro, la tumescencia. Entonces, en la diástole ya no hay retorno, pues muere, ¿no? Desaparece. Entonces, nuevamente toman los picos, pero ahora son picos sistólicos solamente del arterial, pero altos, pues, ¿no? Mire, 60, 62, por ahí, ¿no? Alto, ¿no? Uno pone el cursor acá y te dice cuánto es exacto. Ahí está el cursor, ¿ves? Entonces, el cursor ahí te dice 58. Ya está. Entonces, ha trepado. Entonces, un paciente que estaba así bajito, en 5, acá está en 5, el cursor en 5, te ponen la sustancia y cuando está por entrar a la erección máxima, está en 58. ¡Ajá! Muy bien. Y ahí viene,
¿no? La erección máxima, piedra, ¿no? Y ahí viene la fase de rigidez pura, ¿no? Entonces hay siempre a veces una muesquita de la presión sistólica, la presión de la vena, ¿no? Pero hay una, se nota que hay algo que no está dejando acá que lata bien, ¿no? Que pase bien la sangre, que es la resistencia venosa, pues, ¿no? Hay una resistencia, entonces se pone ancha la base. No hay flujo diastólico, a veces se invierte, ¿no? Y poco a poco, a medida que vas alcanzando la erección, ¿no? El pico, una vez que pasa el efecto, comienza a caer, ¿no? Tum, 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 y se aplana, ¿no? Entonces tiene varias etapas, ustedes las pueden ver, acá está, ¿no? Esta es la basal, ¿no? Acá está aumentando, esta sería la segunda fase, la tercera fase y la fase principal, ¿no? Así mirando nomás ustedes ya se dan cuenta, el primero es el volcancito, está muerto, pues, ¿no? Por eso ahí la presión diastólica, ¿no? Si se iguala a la arterial, se aplana. ¿Qué se debe medir? La presión pico, la más alta diastólica, ¿no? Siempre se expresan las presiones en centímetros por segundo, ¿no? Y una presión máxima ocurre generalmente a los 5 minutos de inyectado el fármaco. Inyectado, ojo, estamos hablando de inyecciones, ¿ah? ¿Eh? Inyectado el fármaco. Entonces, eso ocurre más o menos a los 5 o 6 minutos. Entonces, la medida se hace a los 10 y a los 20. Esas son las dos medidas. Ahí uno va a agarrar una presión pico, ¿no? Una presión alta. La más alta de todas la vas a agarrar ahí, ¿no? Que es la que está buscando, porque tú tienes que buscar presiones altas para ver que no haya falla arterial. Entonces, ¿cuánto es normal? Más de 35. Cuando trepa más de 35, estamos bien. ¿Cuándo es un problema arterial? Cuando es menor a 25. Entonces, en este caso, estábamos en 15, 14. Entonces, era menor a 25, este paciente tiene una insuficiencia arterial, ¿no? Y eso es contundente, ¿no? La arterial es más contundente que el problema de fuga venosa. Si hay, hay, ¿no? Ahora, lo que uno hace es ir a la otra arteria y ver si hay mucha diferencia, ¿no? Porque cuando hay diferencia de más de 10, ¿no? Puede haber insuficiencia arterial. Y eso se ve también en los vasos sanguíneos de los brazos, ¿no? Cuando hay una diferencia muy alta entre brazo y brazo de más de 10, también hay un problema vascular serio, ¿no? Es un signo clínico muy interesante. ¿No? Vamos a avanzar un poquito. La próxima semana solamente vamos a ver estas fotitos. Ya les va a gustar bastante. Acá tenemos, por ejemplo, esta es una de... claro. Esta es una insuficiencia venosa, ¿no? Vamos a ver qué sucede, ¿no? Le ponemos la ampolla a los 5 minutos, tiene 17, acuérdense que tiene que pasar de los 35, ¿no? Acuérdense, tiene que pasar a 35, ¿ya? Entonces, le ponemos y la máxima está en 17, va a estar 17, la sistólica y la diastólica 4, ¿ya? Ok, bueno, vamos a esperar un poco. A los 10 minutos está en 12, y la diastólica en 4. ¡Carambas! Uy, pero los 10 ya debe estar funcionando. Sí, pero el doctor ha dicho que entre los 10 y 20 se toma la presión en su pico máximo. Entonces nos vamos a la de 15. Y sigue en 19. Está menos de... Nuevamente, está menos de 35. Oh, ok. Y cuando está menos de 25 es insuficiencia arterial de todas maneras. Entonces nos vamos al de 20, ¿no? Tienen que pasar los 25 y se quedó en 24. ¿Será que pasa el tiempo y aumenta la presión? A los 25 minutos ya comenzó a caer 19 y a los 30 minutos ya cayó a 14. El diagnóstico final de este paciente fue una insuficiencia arterial, ¿no? Ese pene no está funcionando bien. Ahí podría ayudarle en algo la sonda de choque, el plasma, hasta cierto punto. Yo lo que haría es reevaluarlo con otro Doppler al mes para ver si, y después de que haya hecho psicoterapia, si es joven, ¿no? Si es mayor es diferente. Si es joven, psicoterapia, terapia piso pélvico y evaluarle bien al mes con una buena ecografía Doppler a ver si encontramos alguna variación
favorable, ¿no? Porque si la insuficiencia arterial es arterial, no solamente en el pene, sino en cualquier parte del organismo, es por eso que les digo que si ustedes son jóvenes y tienen problemas de fuga venosa, insuficiencia arterial, corriendo al cardiólogo, corriendo. ¿Ok? Y en el caso de los problemas de insuficiencia venosa, en lo que llaman fuga venosa, hay que ver la velocidad diastólica y el índice de resistencia, ¿no? La velocidad diastólica tiene que ser siempre menor a 5. Si es mayor a 5 al final de todo, o sea, significa que hay mucha resistencia, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? 6.8, eso es fácil de ver, ¿no? O el índice de resistencia, pues, tiene que ser menor a 0.75, ¿no? Ahí cuando es menor a 0.75, es 3 cuartos, acuérdense de 3 cuartos, 0.75, es probable que tengas, cuando es menor al 0.75, es probable que tengas una insuficiencia venosa. Entonces, ahí está, esos son los dos parámetros, ¿no? Ver el numerito al final, ¿no? De la vena, la diastólica, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Este paciente probablemente haya tenido una buena, buen desempeño arterial, pero el venoso es el que nos preocupó, ¿no? Y aquí al revés igualito, ¿no? Abajo el índice de resistencia es bajo, entonces estamos ante una posible causa de fuga venosa, ¿no? Igual, ¿no? Esto es para evaluar la sistólica, la diastólica a los 25 minutos posteriores a la prostaglandina, la sistólica en 40 y la diastólica en 5, ¿no? No hay evidencia de insuficiencia arterial porque esto es mayor de 35, estamos bien, pero hay evidencia de fuga venosa porque está en más de 5, ¿dónde está? 5.7. Entonces, este es un paciente que tenía bien el latido arterial, pero el latido venoso estaba muy, había mucha resistencia, significa que no se abría bien el vaso sanguíneo y esto le causaba fuga, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? El ejemplo, y sí, lo acabamos, ¿no? Bastante interesante las figuritas, ¿no? El conito, ya saben que esto es, o es un problema, o recién va a comenzar el examen, ¿no? Que esto es igual a el pene en flacidez, pues, ¿no? De 5 a 15 centímetros por segundo, ¿no? Entonces uno ve esto y dice, los conitos, el doctor, ah, ya, los conitos son, dependen en flacidez, a diferencia de aquí, ¿no? Que es una inversión de diástole, que ya hay poca resistencia, se va en la sangre rapidito, ¿no? Entonces en la salida ya del examen, ¿no? Y bueno, para traerles a colación, porque se puede ver un peroní en el Doppler, ahí están las placas de peroní, las clasificaciones clásicas, ¿no? ¿Qué sustancias se recomiendan? Lo que les dije, bueno, ya lo acabamos, ¿no? Pero vamos a repetirlo la próxima semana. Ya vamos a repetir la parte del Doppler. Con más fotitos les voy a traer. ¿Qué sustancias sí se recomiendan? Trimix, Bimix, Amprostadilo, Prostaglandina, un ambiente adecuado y ayuda audiovisual, ¿no? No son reemplazables, no son iguales, digamos. El Trimix no es igual que el Bimix, no es igual que el Prostaglandina, no es igual que el Prostaglandina. Personalmente, yo recomendaría Trimix o al Prostaglandina para utilizar el examen, es lo que yo recomendaría. No se recomienda porque no tiene una potencia adecuada, no se logran buenas selecciones, si el tenafilo o tadalafilo, que haya mucha bulla, que sea un ambiente muy concurrido, que estés en un laboratorio donde hay 300 personas entrando y saliendo, eso no funciona. Es un examen muy íntimo, ¿ok? La ayuda manual no se recomienda, o sea, lo que pasa es que le dicen al paciente, tómese su pastillita y mastúrbese, eso no es un examen de rutina, ¿no? No, lógico, no se consume, no consumir tabaco, no consumir licor, no consumir marihuana, no consumir cocaína, es lógico, pareciera lógico decirlo, pero créanme que hay gente que entra después de fumar al examen de Doppler, ¿no? Va a salir mal el examen, definitivamente. Hay que suspender muchos días antes, inclusive. Y por último, antes de irnos, esto es lo que quería que vean. Esto es un estudio que se hizo, una encuesta anónima entre miembros de la Asociación Internacional de Medicina Sexual, donde se vio y les preguntaron una serie de... Es un cuestionario con una serie de preguntas interesantes. Y una de las preguntas era, ¿qué sustancia usas, ¿no? para hacer el examen del Doppler? Y como verán ustedes, el Bimix, el Trimix, la prostaglandina pura, Other, aquí estaba el al Prostadilo, okay, el Caberger, estaba aquí, solo que no se puso
por una cuestión de propaganda. Ellos tienen, van a la farmacia y compran en la farmacia el paciente la sustancia y el médico se la aplica. Es una ventaja. Acá en el Perú no hay esa ventaja, ¿no? Entonces, la mayoría usaba prostaglandina o combinaciones, perdón. Yo lo que les decía es que yo prefiero el Trimix, el de 6 o el de 3. Yo arranco con el de 3. No hay en Perú, pero yo utilizaría este, el de 3 o el Bimix de 3, uno de los dos. Y si no mejora, le pongo 3 más. Y si no mejora, lo mando a su casa y lo vuelvo a ver, ¿no? Cuando haya pasado psicoterapia y fisioterapia, ¿no? Que le va a ayudar bastante. Sobre todo si es joven, ¿no? Cuando es joven es cuando yo hago la mayoría de los esfuerzos. En las personas mayores ya las fallas podrían ser evidentes. Un cardiópata, un hipertenso, un fumador empedernido va a tener cambio definitivamente. Pero lo que quería que vean en esta lámina es dónde está el sildenafilo. ¿Dónde está el tadalafilo que dan? ¿Dónde está la masturbación para hacer Doppler? No hay. Entonces, si los miembros de la Asociación Internacional de Medicina Sexual, yo también soy miembro, pero yo no participé del estudio, no utilizan esas sustancias, y la misma Asociación Internacional de Medicina Sexual dice, hasta la fecha no hay una sustancia estandarizada, pero en todos los artículos mencionan siempre estas sustancias inyectables. La pregunta es, ¿por qué no utilizan estos genios las pastillas para hacer el Doppler si son tan buenas? Porque eso sí se está utilizando mucho aquí en nuestro medio y no va a reflejar lo que queremos. Acuérdense, lo que buscamos con el Doppler es la mejor erección de la persona, no la peor. Y eso se logra generalmente con la ampolla, ¿no? Ya se me cayeron los micrófonos a mí hoy día. Que se me colgan los micrófonos, a ver qué ha pasado. Me da risa, pero es verdad. Bueno, espero que les haya gustado. Miren, logramos acabar el programa, nos demoramos un poquito más. Tengo que entrar a operar. Me da una panar en la clínica. Pero bueno, vamos con fe y vamos con calma. Ya saben, entonces, los que han estado conectados, posiblemente los chicos de la producción les envíen algún mensajito por ahí, a ver si colaboran con nosotros, con el programa, sobre todo. Siempre le pedimos una opinión a ustedes al respecto de nuestro programa. Y siempre compartan. Pues este tema de Doppler, vamos a repetirlo, pero yo creo que hemos logrado llegar a varias conclusiones que la vamos a repetir, que estaban al inicio. Lo importante que entiendan ustedes es que el Doppler es una herramienta diagnóstica para el tratamiento, diagnóstica para la evaluación del paciente con disfunción eréctil, independientemente del tipo de disfunción que tenga el paciente. Si es leve, moderada o severa, puede ayudarte en las disfunciones sexuales severas, ¿no? Usualmente ayuda, ¿no? Puede ayudarte en las disfunciones psicógenas también, ¿no? Pareciera mentira, ¿no? Pero sí puede ayudarte en las psicógenas, sobre todo cuando no te queda muy clara la cosa. El problema del paciente joven es que es muy ansioso y le gana la ansiedad. Y en ese intento, ¿no? Un paciente joven que tiene acceso a las redes sociales, se hace el autodiagnóstico y el autotratamiento y busca la solución rápida, mágico-religiosa, 100% garantizada, y después se empotra con la realidad que no le sirve para nada. Entonces, aislar, o sea, el consejo es aislar adecuadamente el caso del paciente. Nosotros, con él. Aislar adecuadamente el caso del paciente, saber una opinión, cuáles son las limitaciones que tiene este paciente para con la enfermedad. El Doppler es un examen caro, no es un examen barato. Bien hecho, obviamente, ¿no? Entonces es oneroso, pues, ¿no? Lo importante que sepan, ¿no? Hay que buscar una buena erección para hacer un buen Doppler. Si la erección es mala, el Doppler es malo. Si el Doppler es malo, aunque la erección sea buena, el resultado va a ser malo, y eso nos vamos a dar cuenta al toque de los médicos, mirando los números y la gráfica, mirando las fotos, sencillamente, y preguntándole al paciente, ¿Doppler con ampolla o sin ampolla? Con ampolla, siempre con ampolla, no con pastilla. Se puede necesitar en las ampollas, ¿no?
el ambiente es muy importante, se tiene que medir pico sistólico, presión diastólica, índice de resistencia, siempre esos tres valores, si no nos sirve el examen, tienen que estar descritos, se puede hacer en ambos lados. Si encuentras falla en un lado, en el otro no necesariamente vas a encontrar falla. Ahora, si encuentras que en una arteria está todo bien, la otra va a estar bien generalmente, no hay problema. No falla una nomás, fallan las dos. Y la fuga se ve en las dos, ¿no? Pero siempre que queda la duda, se compara. Además que se tienen que repetir varias veces las tomas. 5, 10, 15, 20 minutos mínimo, ¿no? Nosotros vamos hasta 30. 5, 10, 15, 20 y 30 minutos. Cada 5 minutos, al final del procedimiento, tomar la presión arterial de la persona, si está un poquito elevada, dejarlo un ratito en la sala de observación o en la sala de espera. No hay que mandarlo directamente a la casa. No manejes después del examen. No dirijas carro después del examen, no te enojes después del examen, no te tomes un trago después del examen, es peligroso, ¿ok? Mucho cuidado con los hipertensos también, ¿ok? No tomar licor el día del examen, si vas a tomar licor el día del examen, mejor no te hagas el examen o no vayas a la reunión, no tomes licor porque puede ser contraproducente. Y acuérdense que las ampollas pueden producir priapismo, una erección permanente que es bastante incómoda, que muchas veces puede terminar en cirugía. Así que, a cuidarse, chicos, espero que el programa les haya gustado. Les prometo que la próxima semana vamos a hablar del mismo tema porque me han escrito bastante. Y les voy a traer más fotos para conversar, fotos de ejemplo para conversar, para que entiendan un poco. No pretendo que aprendan ustedes a leer un Doppler. No es nada del otro mundo tampoco. Pero sí que tengan las cosas claras, ¿no? Voy a tratar de resumirlo con cuadros comparativos para que ustedes lo vean más fácil. Y saquen alguna conclusión adecuada, pues, ¿no? Saquen un plus del programa, que esa es siempre nuestra intención. Esperemos porque el programa les haya gustado. Ya saben, nos estamos viendo todos los viernes a las 5 de la tarde. Estamos prontos a inaugurar nuestro programa Radio Próstata, que va a ser un programa, aparentemente va martes y jueves, los días martes y jueves por la mañana. Aprovechen que por el momento tenemos consultas diarias en la mañana. Ustedes pueden entrar a los programas en la mañana y hacer todas sus preguntas, porque después ya va a pasar a ser Radio Próstata, ese programa que está en versión beta actualmente, y ahí sí vamos a tener otros horarios estrictos y más siguiendo un esquema, ¿no? Estamos en justamente en la planificación del programa. Podría hacerse inclusive este diario, pero eso depende de ustedes. Si no, nos apóyennos con un me gusta, apóyennos difundiendo el programa, porque eso va a hacer que lleguemos más personas y podamos justificar. Estuvimos hoy día aquí gracias a Urología Peruana, como siempre, que nos trae, que nos abre los micros. Tuvimos gracias. Y nuestros notos musicales siempre nos acompañan al final y al inicio de nuestro programa, Objeto Oculto de la Banda, ¿no? Bueno, ha sido todo por hoy. A cuidarse, buen fin de semana, a abrigarse, que estamos en un clima frío. A todos los ciclistas, hoy día es el Día de la Bicicleta en el Perú. Feliz día, pues, a todos mis compañeros del caballito de dos ruedas, que es la bicicleta, que ustedes saben que yo amo y adoro la bicicleta. La libertad que te da para desplazarte por la ciudad. Nos vemos hasta la próxima. Buen fin de semana. Chau. Chau. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden no automedicarse, comer sano y hacer ejercicio. Nos vemos.